Muy buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar acá en West Palm Beach hoy para traerle la palabra del Señor. Estoy muy contento de ver a varias visitas acá. Bastantes visitas tenemos, a la gloria de Dios. Que de hecho ya no las consideramos visitas, porque sé que han estado viniendo a la iglesia ya por ciertas ocasiones, y yo espero que pues se entusiasmen y que hagan de esta iglesia la iglesia del Evangelio Eterno de Creyentes Adventistas Séptimo Día su iglesia. También aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, también le hacemos la misma invitación. Creo que ahí los técnicos van a estar poniendo las pantallas cómo también pueden cooperar con esta iglesia, que ya como decía nuestro hermano Roddy, uno de los ancianos aquí de la iglesia, hay gran necesidad, ¿no?, para que nosotros podamos seguir llevando a cabo no solamente periódicos, sino también seguimos con programas de televisión en inglés. Yo sé que esta iglesia que es latina acá, muy pocas personas lo ven, pero para la gloria de Dios tenemos a seguidores allá en Europa, en varios países. Estamos saliendo en 5 satélites a nivel mundial, para la gloria de Dios, a través de una cadena de televisión que se llama Christian Television Network. Y también, para la gloria de Dios, seguimos por varias emisoras radiales, tanto en inglés como en español, desde la Florida, y tenemos emisoras también hasta allá, la otra parte opuesta de Estados Unidos, en California. Cuando digo que tenemos emisoras, obviamente no son nuestras las emisoras, compramos el espacio en esa emisora. Y déjenme decirle, hermanos, en alguna de esas emisoras, para la gloria de Dios, porque a veces hay que informarle a la iglesia lo que Dios está haciendo, ¿no? Este programa, La Voz del Evangelio Eterno, es el programa de más antigüedad en más de una emisora. El programa religioso, ¿no? Y también me han dicho en las encuestas que han hecho que el programa La Voz del Evangelio Eterno es el programa en esas emisoras más escuchado de esa radio. La gloria sea para Dios, ¿no? Así que sigamos orando por todo ese mundo de personas que semana tras semana están escuchando, sintonizando o viendo en varios países, incluyendo Norteamérica, este programa que esta iglesia, este ministerio, pues transmite cada semana. Así que estamos contentos. Es una invitación que le hago de amor a cada uno de ustedes. Sean parte, únanse a este gran, a este trabajo que el Señor ha puesto en nuestros hombros. Hoy quiero anticiparle, vamos a hacer prácticamente un estudio. Algunos de ustedes han escuchado parte de este estudio, tanto los que están acá en el santuario hoy, como los que están siguiéndonos en algunos países, en otras partes y aquí en Estados Unidos. Pero creo que es un estudio que tiene mucha importancia para nosotros, para nuestra salvación. Yo creo que hay una gran diferencia. No sé si van a poner el título por ahí los hermanos más adelante, pero porque quiero que se mantengan después ese título en sus mentes, se les grabe del estudio que vamos a estar teniendo con ustedes hoy. La lectura bíblica que se leyó, uno de los hermanos que estaba aquí conmigo,
voy a invitarlo de nuevo porque quiero que eso también quede grabado en nuestras mentes. Es parte del estudio que por la gracia de Dios he venido preparando. Lo hemos titulado este estudio El fatal sofisma de Satanás, parte 2. El fatal sofisma de Satanás, parte 2. ¿Por qué parte 2? Porque aquí en esta iglesia, aunque yo no presenté la parte 1, pero sí, como he venido predicando ya por varios tiempos, sin duda, varios de los versículos van a ser muy familiares para ustedes aquí en la iglesia local de West Palm Beach, y también algunos hermanos que, como ya dije, habrán escuchado la parte 1 de este estudio, el fatal sofisma de Satanás. En el capítulo 9 de Daniel, versículo 24, que se leyó hace un ratito, vamos a ir de nuevo a ese versículo, porque de ahí vamos a partir, seguir con este estudio, ¿no?, que tiene que ver con este fatal sofisma. Un sofisma es un engaño, ¿verdad? Así que vamos a tratar de meditar en ese estudio hoy. Leo Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Recuerden, Gabriel estaba hablando, estaba tratando de explicarle al profeta Daniel, el ángel Gabriel, una profecía que él no había entendido. Anoche, aquellos que vinieron acá se perdieron un bonito estudio que uno de los jóvenes trajo, y tenía que ver precisamente con este tema, con este estudio, con la profecía de 2300 tardes y mañanas. Así que, como Daniel no entendió al principio esa profecía que se encontraba en Daniel 8:14, allá, déjeme leerlo para que veamos el contexto de qué está hablando allá en el capítulo 9, versículo 24. Recuerden que ya dice: y él dijo, otra vez, el ángel explicándole a Daniel de una profecía, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ni Daniel ni la mayor parte de la gente a través de la historia han podido entendían esta declaración, hasta que el tiempo vino y Dios le abrió, por así decirlo, la mente a su pueblo, y a través del Espíritu Santo, ya para 1844, este mensaje empezó a predicarse a nivel mundial, por primera vez en la historia del cristianismo. Algo muy importante. Algunos se preguntarán por qué entonces no se predicó antes. Simple y llanamente porque el tiempo no se había cumplido. Y Jesús mantenía sellado esta profecía, por así decirlo. Ahora, yo no voy a estudiar aquí con ustedes hoy la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y como ya dije, ya anoche en algunas ocasiones lo hemos estudiado. Me voy a concentrar en el versículo 24 del capítulo 9, porque parte, una promesa que se había hecho en esta profecía, la encontramos ahí en el 9:24. Los jóvenes y adultos, aún los niños, es muy bueno que entendamos esto. Y lo voy a leer, como la sierva del Señor presenta este asunto. Note bien cómo dice primero el 9:24 otra vez. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. En esa, al final de esas 70 semanas, 490 años, podemos estudiarlo en otra ocasión, no tengo tiempo ahorita explicar todo esto, pero lo que Gabriel estaba diciendo a Daniel era que en 490 años, desde el comienzo de esa profecía, iba a pasar hasta que llegara el cumplimiento de esos 490 años, algo muy hermoso iba a pasar. Primero dice, para terminar la prevaricación
y a ponerse fin a la prevaricación. Segundo, mi Biblia, Reina Valera dice, y poner fin al pecado. Segundo, poner fin al pecado. Algunos traductores, teólogos, entienden que poner fin al pecado era poner fin a los sacrificios por el pecado. ¿Ah? Porque eso es lo que pasó en el año 31. Cristo vino y muere en la cruz del Calvario para dejar un depósito allí, para que todo aquel que en Él acepte, crea y acepte ese depósito, ese precio que Él pone allí, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Ok? Poner fin al pecado. Pero quiero enfatizar, no le estoy dañando al versículo con enfatizar, porque el mismo ángel le había anunciado acerca de Jesús que Él vendría para salvar a su pueblo de sus pecados en Mateo 1:21. Así que no creo que dañemos el versículo, no es tergiversar el versículo, porque en sí Cristo, el propósito de Cristo venir a la tierra era enseñarle al hombre que a través de la gracia de Cristo, y esta mañana también en la escuela sabática estudiábamos eso, así que todo fue poniéndose ahí acorde, el programa de anoche, la escuela sabática y este estudio que traigo para ustedes hoy. Así que vemos que a través de Cristo vino y mostró que en nuestra naturaleza, el hombre, esto es muy importante, hermanos. Porque si hay algo que el enemigo ha querido tergiversar, desaparecer de la mente de los, aún del pueblo cristiano, es precisamente esto que estoy queriendo presentarle a ustedes en esta mañana o en esta tarde en algunos países, ¿no? Poner fin al pecado. Cristo vino a mostrarle al hombre, hermano, mi amigo aquí Azaliel, que estamos estudiando ahí, el hermano Led, Roddy, este servidor, estamos estudiando la Biblia con él. Es bueno que aún las personas que están estudiando la Biblia entiendan, entendamos todos, que todos hemos nacido condenados a una muerte eterna. Todos. Pero el plan de Dios, el amor de Dios fue tan inmenso para con el hombre que Él dice, para que tú no tengas que morir eternamente, yo voy a pagar el precio por ti. Pero tú tienes que aceptarme. Tú tienes que aceptar caminar conmigo. Y parte de esa experiencia que Cristo promete a través de su gracia, que es lo que estábamos estudiando esta mañana, se la dio esa promesa a Adán y a Eva, se la dio a los patriarcas, a los profetas y aún a nuestros días, con más relevantes para nosotros, esta gran verdad de que Dios, el plan que Dios tiene para el hombre a través del evangelio, de ese pacto eterno, es volverlo de nuevo a la condición que él había tenido en el Edén antes de caer. Hermoso, ¿no? Pensamiento. Ahora Satanás nos ha venido diciendo, no, es imposible. Es imposible. Y ha usado, digo esto con mucho dolor en mi corazón y con respeto, el mismo enemigo ha venido usando tristemente a las iglesias para transmitir ese gran engaño. ¿Qué? Mi Biblia, la palabra de Dios dice aquí que Cristo iba a aparecer, el Mesías, al final de esos 490 años que habían sido dadas a la nación judía para poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Si usted busca en un diccionario, la palabra expiar quiere decir extirpar la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es una pregunta retórica para que vayamos pensando, ¿no? Es el símbolo del pecado abierto, una violación abierta a la ley de Dios. Un inicuo es una persona que abiertamente transgrede los mandamientos de Dios. Bueno, Cristo vino para darnos el poder, para habilitarnos
para habilitarnos a que nosotros podamos salir de esa pecaminosidad y que podamos convertirnos en hijos e hijas de Dios. Muy importante, déjenme leer algo aquí a ustedes. Bueno, algo más decía aquí en el versículo 24, para traer la justicia perdonable y sellar la visión y ungir al santo. Bueno, me quiero quedar solamente ahí en el poner fin al pecado. Déjenme leerle a ustedes una pequeña declaración antes de seguir con este estudio, porque esta parte 2, lo que me han escuchado por ahí por YouTube, en la parte 1 se van a dar cuenta que yo, por la gracia de Dios, el Señor pues nos ha dado más luz en esto y hemos venido agregando algunas citas, otros versículos, para que el pueblo de Dios, empezando conmigo, seamos un pueblo que estemos siendo preparados, porque hemos estudiado y lo decimos abiertamente, el tiempo se está terminando. ¿Por qué lo sabemos? ¿Por qué decimos que el tiempo está terminando? Ah, porque vemos las profecías cumplirse. El desenvolvimiento, estas epidemias violentas de la violencia, ¿no? Fíjense lo que dije, epidemias de la violencia por donde quiera. La degradación moral del hombre. Aún la gente del mundo están asombradas. Yo he hablado con personas del mundo que no son cristianos y me dice: yo no sé lo que está pasando. Hoy día, el homosexualismo prácticamente está acaparando al mundo entero. La gente no sabe el por qué, pero lo ven. Ahora, usted y yo sabemos el por qué. Debemos saberlo. Que es como fruto de lo que Cristo dijo, que en los días que Él viniese en la tierra, se estaría repitiendo lo mismo que se dio en Sodoma y Gomorra. ¿Entendemos esto, hermanos? Todo este ambiente de agitación que se está viendo ahorita, las naciones preparándose para la guerra, rumores de guerra, pero hablan de paz a la vez. Todo esto, dijo Jesús, serían señales inequívocas. Aún, déjeme decirle, aún este gran engaño que se ha expandido por casi todo el mundo es una señal más de que Cristo está a la puerta. Note como dice aquí la sierva del Señor, una cita muy pequeñita, muy importante, le quiero leer a ustedes. Está en un librito, se llama Cristo en su Santuario. Ya dije, Señor, hermanos, voy a hacer más bien un estudio con ustedes hoy y le he pedido al Señor que me ayude a mantenerme ahí en ese estudio para que nosotros podamos tener claridad. Yo le decía, creo que fue a mis hermanos, ahí estudiando con ellos en la casa de Salier, es bueno que estudiemos las profecías, es bueno, y a mí me encantan las profecías. Ustedes que me conocen a mí saben que yo soy un aficionado, un estudiante de la profecía. Me gusta la historia, siempre me gustaba la historia. Cuando vine que Dios me saca a mí, me trae al cristianismo verdadero, Dios dijo: wow, qué hermoso encontrar la historia en las profecías. ¿Verdad? Muy hermoso eso, fascinante. Todo eso es bueno, pero déjenme decirle, hermano, si nos quedamos solamente con el conocimiento, al final nos vamos a perder. ¿Entendemos eso? Por eso note bien lo que dice el Señor aquí a través de su sierva. 135, Cristo en su Santuario. Una pequeña declaración. Dice: Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestras mentes de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. ¿Qué hace Satanás? Yo quería que lo pusiéramos aquí en pantalla, pero no tuve tiempo ahí con los jóvenes que me están ayudando ahí atrás con las cámaras.
Pero dice aquí que el enemigo inventa innumerables medios que nos para distraernos de nuestra mente, de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. Déjame seguir leyendo, Vamos a ver qué es eso, qué es esa obra. ¿Cuál es esa obra, Osvaldo, mi hermana Cristina, mi hermano Benjamín, mis hermanas, esta familia tan linda que cantó por aquí? ¿Cuál será esa obra? Queremos estar, dice, que Satanás va a tratar de distraernos para que nosotros no prestemos atención. Sigo leyendo. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Trata de que nosotros no prestemos atención a ese trabajo de expiación de ese Salvador todopoderoso. Hermanos, déjenme decirte, este es un paréntesis que hago aquí, antes que sigo leyendo ahí. Cuando usted oye un ministro o un hermano, sea quien sea, que le diga a usted que usted nunca va a poder vencer el pecado, y le busca varios versículos por ahí mal interpretados, que lo vamos a buscar aquí hoy, le voy a dar algunos de los versículos que se usan, lo presenté a la parte primera, la parte una, lo voy a tener en esta parte dos también, para que no nos dejemos engañar. Porque dice aquí que el archiseductor aborrece esas grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio, o sea, de ese sacrificio que va a expiarnos de los pecados. Y de un mediador todopoderoso. Óigame, si nuestro Salvador Jesús es un Dios todopoderoso, ¿no cree usted que será poder? ¿No cree que será suficientemente poderoso para también darnos la victoria sobre el pecado? Pero lo fantástico es, lo curioso que es, que aún aquellos que enseñan que es imposible, que nosotros vamos a vivir pecando hasta que Cristo venga, dicen que Cristo es poderoso, todopoderoso. Pero ven acá, ¿es todopoderoso tan solo para lo que nos convenga? ¿Lo que nos atrae la carne? Hubo un señor llamado Aurelio Agustino. El cual fue uno de los, se considera la historia, uno de los grandes filósofos. Algunos le llaman también teólogo, pero para mí la teología tiene que ver más bien con la palabra de Dios, no con filosofía. Pero este señor, Aurelio Agustino, le llaman Agustín, la gente le llama a San Agustín. Él nació un 13 de noviembre del año 354 de la era cristiana. Murió en el 430. ¿Por qué me traigo este nombre aquí? Este señor fue uno de los que más contribuyó a difundir la famosa teoría de que el hombre, como es carnal, el hombre estaba compuesto, decía él, de dos partes. La carne, que va a estar en el mundo, porque estamos carne. De hecho, de paso, si usted estudia la historia de este señor Agustín, o Aurelio Agustino, vivió una vida bien desordenada, tuvo muchas mujeres, pero la madre era cristiana y el padre era pagano. Vivía en una provincia de Roma. Hace una larga historia corta aquí. Y en su vida, pero era un hombre intelectual. Fue un hombre de un gran intelecto, pero no supo canalizar ese don que Dios le dio de la inteligencia para someterse solamente a la palabra de Dios. El pobre Agustín tuvo una gran, había una contradicción en él. Él dice, como el hombre es carnal, pues va a vivir en la carne. Pero
hasta el hombre también es alma eterna. Nunca va a perecer el alma. De ahí surge el asunto. Fue uno de los autores que difundió más este asunto dentro del cristianismo, que el hombre, el ser humano, tiene un alma que nadie la puede destruir. Como nadie la va a destruir, bueno, Dios la va a tener que estar quemándola por toda la vida. Esto es una teoría que Agustín difundió. Hay monasterios, hay seminarios, hay una orden sacerdotal que le llaman la orden de agustiniana. Hay más de 2,000 sacerdotes en el mundo que pertenecen a esa orden. ¿Por qué digo esto, hermano? El hombre ha permitido que Satanás desvíe, como dice aquí, a grandes pensadores. Dicho de paso, este hombre, si ustedes se acuerdan, un estudio que trajo el hermano Roddy aquí hace unas cuantas semanas, la iglesia del tiempo, del periodo que había en ese tiempo, se llamó la iglesia de Pérgamo, en los años 300. Fue una iglesia donde estaba la silla de Satanás. Fue una iglesia donde se empezó a predicar la idolatría, la doctrina de Balaam, que tenía que ver con la adoración del sol. Sí, interesante, ¿verdad? Se levantó, todavía no habían papa, no habían papa, habían obispos, y a este hombre lo hicieron obispo. Y cuando lo hacen obispo, como era un hombre tan intelectual, pero recuerden, era una mezcla, como el papá de él era pagano y la mamá era cristiana, se crió en esa mezcla de un tipo de paganismo-cristianismo. Y preparó libros, escribió más de 100 libros, el hombre era un talentoso hombre. Y hasta hoy día, tristemente, estas filosofías y creencias agustinianas, otra vez con mucho respeto digo esto, se han introducido también en las iglesias adventistas nominales, porque es bonito, es música al oído de una persona carnal. Por ejemplo, uno de los lemas de él, de la historia, ustedes pueden estudiarlo en la historia, esto no es asunto de usted, tiene que ir a una universidad a estudiarlo ya. Uno de los lemas de él era, como el hombre carnal, le decía: haz lo que puedas, Dios no te pide más. Tú haces lo que tú puedas, Luis, lo que tú puedas, Dios no te va a pedir más de eso. Bueno, y si la carne me pide a mí hacer lo que la carne me pide, bueno, eso, yo voy a hacer lo que pueda. ¿Qué nos dice el Señor? Dice aquí el enemigo que él quiere minimizar, no quiere que pensemos que nuestro Salvador es un Dios todopoderoso que puede expiar nuestros pecados. No. Él, entonces, por eso es que es muy popular la idea de que él nos perdona. Él es un buen Dios que perdona. Él te va a perdonar. Tú pecas, Él te perdona. Peca, Él te perdona. Peca, Él te perdona. Tú pecas hasta que Él venga y Él te va a seguir perdonando. Interesante, ¿no? ¿Puedo hablarle bien claro a ustedes hoy aquí? Perdóneme. Al católico, Satanás le dice: la ley de Dios es sagrada, pero no, nosotros podemos cambiarla. Nosotros podemos darte el perdón cada vez que tú te acercas allí al cura, a un confesionario. Te va y perdona. Es más, usted hasta puede pagar. Todavía, ¿saben ustedes? Todavía existen las llamadas indulgencias. Sí. Usted como que compra el mérito, el favor de Dios. Usted le da a la iglesia dinero, le da favores y usted gana el favor del cielo. Al protestante
me dijeron que no se van a enojar conmigo, ¿verdad? Al protestante le dice, la ley es tan sagrada, fue sagrada, pero ¿sabe una cosa? Fue clavada en la cruz. Ella también tiene que preocuparse. Y al adventista, ¿sabe lo que le dice? A nosotros. La ley no fue clavada en la cruz. Tampoco podemos cambiarla, como dicen los católicos. Pero como es tan y tan y tan sagrada, y yo soy, como decía Agustín, yo soy humano, yo estoy en la carne. Yo me compongo de dos elementos, el ser humano, de carne y del alma. En la carne yo voy a tratar de hacer lo que yo pueda. Dios te acepta. Dios no te va a pedir más. Bonito, ¿verdad? Para la carne. Note cómo sigue diciendo aquí la sierva del Señor o el Señor. Es un estudio, ya le dije a ustedes, ¿no? Rapidito. Note bien. Él presenta aquí. A ver. Es un capítulo hermoso. Para que no voy a tener tiempo de leer todo porque quiero entrar en los versículos que le dije a ustedes. Le estoy diciendo a ustedes, le estoy dando más bien cómo Satanás, cómo esto se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Satanás quiere distraernos de esta gran verdad, de que Cristo es un, Él quiere poner fin a nuestro pecado. Él quiere expiar nuestra vida del pecado. Es el meollo. ¿No es eso, hermano, el plan del Evangelio? Es el plan del Evangelio. Volver al hombre a la relación que había perdido. Cuando quede concluida, estoy leyendo ahora la página 138, para que veamos que hay una confusión. Y después lo vamos a ver en la Biblia, ¿ok? Yo sé que el tiempo se me corre aquí, pero bueno, vamos a ver. Escuche bien. Bueno, déjeme leer el parrafito anterior para que veamos de qué está hablando aquí la sierva del Señor. Solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación. Solemne. ¿Qué quiere decir solemne? Algo muy santo. Mucha seriedad. Son la obra final de la expiación. Incalculables son los intereses que esta envuelve. El juicio se lleva ahora adelante en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Esto lo escribió ahí hace casi 100 años. Ahora diría, bueno, ya está a punto de terminar por las señales que vemos. Yo le decía en una escuela sabática a ustedes, acá, déjenme repetirlo ahora. Una de las señales más claras dentro de nuestro pueblo fue cuando hace unos 30 años empezó en Europa y vino por todo Estados Unidos y se extendió por Latinoamérica la fantástica idea de entrar una música ruidosa en nuestras iglesias. Y se tergiversan versículos. Dice, no, porque aquí Salmo dice que usemos todo el ruido. No, hermano, perdón. Usted no encuentra esos tipos de servicios en el Nuevo Testamento. No. El día de la expiación, hermano, el día típico, el tipo del día de la expiación, era el día más solemne, de más sobriedad. Era un día que la gente, todo judío, tenían una sola preocupación en su vida. ¿Sabe cuál era? Todo judío hebreo que quería vivir como hijo de Dios. ¿Era qué cosa? Si mis pecados hoy serán extirpados, borrados. Se ayunaba, venían al santuario. Era un día de solemnidad. Dios nos ha dado el precioso mensaje a nosotros de que estamos viviendo en ese día, hermanos. Ese no era un día de alboroto, de celebración, no, es un día de contrición del espíritu, porque tu vida eterna, la vida eterna de cada uno de esos hebreos estaba en juego. Cada vida de nosotros, hermanos, eterna,
cada vida, cada uno de nosotros, nuestra vida está en juego. Porque estamos en ese día de expiación. Note bien cómo dice aquí. Esta obra se viene realizando desde hace muchos años. Pronto, pronto, nadie sabe cuándo, les tocará ser juzgado a los vivos. ¿Qué es lo que se hacía el día del juicio, hermano, el día de la expiación? ¿La gente andaba brincando y celebrando? No, era un día de contrición de espíritu. La preocupación máxima que había era: ¿estaré yo en paz con mi Dios hoy? ¿Serán borrados mis pecados? Note bien lo que dije. No dije perdonado, porque eso fue una obra que se llevó a cabo durante todo el año. ¿Entendemos eso, hermano? La preocupación del hebreo y la preocupación del cristiano hoy día es: si mis pecados están siendo borrados. ¿Tenemos un poderoso? ¿Tenemos un Dios poderoso? ¿O no? ¿Es poderoso Jesús para guardarnos sin caída? ¿Sí o no? Por ahí, Judas 24. ¿O no es poderoso? ¿O estamos sirviendo un Dios que es tan, tan chiquito, un Salvador tan, tan pequeño, que solamente tiene poder para perdonar nuestro pecado? ¿Qué más? ¿Qué más? En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Déjame brincar aquí. Cuando, porque el tiempo va. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador. Note bien. Esto es lo que no entiende la gente a veces. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte eterna. Cada uno. Cuando quede terminada muy pronto, ya no habrá una segunda oportunidad, como yo le explicaba a mi hermano Luis. No hay una segunda oportunidad. Porque ya no va a haber ese sumo sacerdote en el lugar santísimo intercediendo, borrando pecado. Entonces estamos llegando al momento, Aceliar, es muy importante esto que entendamos. Y ustedes, hermanos, acá. Está llegando el momento donde Cristo va a decir, como dice en Apocalipsis 22:11, hecho es. El que es justo, justifíquese más todavía. Pero el que es sucio o impío, ensucie más todavía. Terminará la obra de mediación, hermanos. Note cómo lo pone aquí la sierva del Señor. Note bien. El tiempo de gracia terminará poco. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en la nube de los cielos. Poco antes. Termina el tiempo de gracia. Terminó. Note bien cómo va a seguir la gente. Esto es importante. Dice: los justos y los impíos continuarán. Continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Tanto los impíos como los justos, los que salieron victoriosos, los que por la gracia de Dios permitieron que sus pecados sean borrados, extirpados de su vida. Van a estar trabajando. Dice aquí, no, note bien lo que dice. Dice: los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres y mujeres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada en el santuario celestial. ¿Cuál decisión final e irrevocable es esa? El que es justo, justo todavía. El que es impío. ¿Pero qué dice ella ahí? Dice que continuarán viviendo, trabajando. Capaz que, bueno, Cristo lo puso así, estarán trabajando dos en un molino. Uno es tomado y el otro dejado. Estarán dos en una casa.
Una es tomada y el otro dejada. Entonces, eso hay que entenderlo, hermanos. Porque el enemigo nos ha querido distraer, dice ella. Note cómo siguió diciendo ella. Inconsciente. Antes del diluvio, aquí se compara lo que Cristo también comparó. Ella no está hablando nada nuevo. La sierva del Señor no está diciendo nada nuevo. No, le está poniendo con un lenguaje quizá más claro para que podamos entenderlo. Porque ella pone aquí, dice, ella pone antes del diluvio, después que Noé entró en el arca, Dios lo encerró en ella. ¿Qué hizo Dios con Noé y su familia? Cerró. Pasó un tiempito, en aquel caso una semana completa. No sabemos qué tiempo va a ser en este tiempo, para que nadie vea, empiece a sacar números por ahí. Ella lo que dice es que habrá un tiempo entre que termina la gracia hasta que venga Cristo. Va a haber un tiempo, va a haber tiempo para construir, porque dice que van a estar edificando, van a estar comiendo, van a estar casándose, sin saber lo que ha pasado en el cielo. Pero ya ha estado la decisión hecha. Cada joven, cada adulto, querramos o no aceptarlo, eso va a ser una realidad en cada día nuestra. Porque Pablo le dijo allá a Félix, le dice, sepa pues que hay un día reservado para el juicio. Esto no es un invento, como decir, estudiaba aquí el joven anoche, Rubelí. No es un invento de los adventistas, está en la Biblia. Note bien. Entonces eso pasó en el diluvio, y así también será. La gente se empezaron a mofar, a burlarse de Noé. En esos días que no había nada, no aparecía ni lluvia, ni nube siquiera. O sea, mira, el loco este se encerró con su familia ahí. Y los animales ahí. ¡Estás loco! Pero ¿sabes una cosa? Cuando empezó la cosa, pero ya había terminado la gracia, recuerden. No había, lo que quiero dar claro aquí, no hubo una señal, no hubo una evidencia de que la gracia había terminado. Pero la gracia terminó. La puerta estaba cerrada. Cuando empezaron a llover y la gente entonces empezó a querer entrar, Noé, con ese corazón tan bonito que él tenía, quiso abrir la puerta. Y un ángel vino y le agarró la mano a Noé. Dice, no, ya el tiempo pasó. El tiempo pasó. Así Cristo dice, hermanos, estamos viviendo ese tiempo. Cristo va a pronunciar, cuando Él sale del lugar santísimo, el que es justo, sea justo todavía. Pero el que es sucio, ensúciese más todavía. Es una obra, hermanos, extraña al carácter de Dios, porque tiene que serlo. Entonces, aquí viene la advertencia. Por eso digo, Jesús, velad pues, no sea que viniendo de repente os haya dormidos. ¿Cómo estuvo el mundo antediluviano, espiritualmente hablando? Dormido. Satanás lo había llevado a ¿qué cosa? A desviarlo de lo más importante para ellos en su vida. Como leíamos el primer párrafo, lo más importante de ellos era tener, conocer su condición. Hermano, lo más importante para usted y yo ahorita es reconocer que si no estamos en Cristo Jesús, si no estamos caminando con Él, si nuestros pecados no están siendo borrados en este día de expiación, nos vamos a encontrar fuera del arca. Y vamos a estar trabajando, vamos a estar casándonos, vamos a estar comiendo, sin saber, sin darnos cuenta de que nuestro tiempo ha pasado. Hermanos, todos en la Biblia encontramos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, esta gran verdad de la condición del hombre
de perdido, pero también de ese hermoso plan que Dios tenía para que el hombre sea restaurado a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Y ese es el poder del Evangelio. Por eso es que estamos siguiendo un Salvador todopoderoso. Eso es el poder del Evangelio. Note bien cómo dice acá, un versículo que usamos, que se lo damos mucho a los evangélicos, pero para nosotros también. Eclesiastés 12. Vamos a buscar. Déjame darle algunos versículos antes que el tiempo me siga aquí traicionando. Eclesiastés 12, versículos muy claves que debemos nosotros meditar en ellos. Meditar. Es bueno que se lo enseñemos a la gente, pero que también nosotros meditemos en ellos. Para nosotros, para mí. Aquí que yo traigo este estudio hoy, esto es para mí primero. Estamos envueltos todos necesitamos del Salvador, todos necesitamos del Evangelio, porque todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios, todos. Ok, note como la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés 12:13: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahora, noten bien, cogiendo desde el punto de vista, el temer. Cuando entendamos esta declaración, ahora vamos a poder comprender mejor el por qué el temer a Dios está relacionado con qué en Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Con qué está relacionado? Con el juicio, con el día de expiación. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora del judgment, del día del juicio, del día de la expiación, de lo que aquí llaman el Yom Kippur, ha llegado. Temed a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios. Otra vez, ese no era un día para celebrar. No, hermanos, estudie en la Biblia o en la historia del pueblo hebreo. El día de la expiación era el día, óigame, hasta las bestias, la gente, era un día solemne. Nosotros estamos viviendo en ese día. La preocupación de cada hebreo era: si mis pecados hoy, antes que se ponga el sol, van a ser borrados. ¿Permitiremos que se ponga el sol en nuestros días? Y que no estemos seguros que nuestros pecados hayan sido borrados. Esto es todo el hombre. Temete a Dios. Teme a Dios. Note bien que el mismo sabio Salomón, aquí inspirado por el Espíritu Santo, él conecta el teme a Dios también con el juicio. Note bien. Dice: porque Dios te dará toda obra a juicio. Cuando dice a juicio, era en el día de qué, día de qué, de la expiación. Y lo que leíamos aquí era que estamos viviendo en ese día. Es más, anoche yo me alegré con mi hermano Rubelí. Él trajo aquí cómo probar con la Biblia, sin la señora White ni nada, que estamos viviendo en ese día. Está en la Biblia. Note bien, hermano, ¿qué más? Pero hay ese sofisma, ese fatal sofisma de Satanás. Y el fatal sofisma de Satanás consiste en que nosotros perdamos de vista, no entendamos esta gran realidad de nuestras vidas. Y que nos vivamos entretenidos en cualquier cosa, menos en eso que es el día más solemne de mi vida. Usted y yo estamos viviendo en el día más solemne de Dios, hermano, que jamás haya vivido aquí en la tierra algún mortal. El día de la expiación,
que quedaban borrados. Dios le había dicho a Moisés: aquel que pecare contra mí será borrado del libro de la vida. Ahora déjeme darle algunos versículos rapidito aquí que se sacan fuera de contexto. ¿Ok? Para que estemos preparados. Que es un estudio, ya le dije. Yo cuando leo, a mí me gustaba mucho antes. Cuando estuve asistiendo al seminario, uno de los personajes favoritos para mí era San Agustín. Pero después que leo, ahora que entiendo el asunto de la palabra de Dios, digo, ay, Señor mío. Con razón la Biblia dice que uno anda borracho. Mientras está ahí, está borracho. Está borracho, ¿no entiende? ¿No entiende? Y Agustín el pobre vivió borracho. Vivió. Bueno, no voy a hablar de Agustín. Vamos a hablar de algunos versículos acá. Nota bien, hermanos. Romanos, por ejemplo, uno de los versículos que se malinterpreta. Rapidito, ustedes pueden dar nota ahí. Muchos de ustedes han escuchado esta parte. Note bien, Romanos 3, dicen ellos. No, pero escuche esto. Note lo que dice Pablo, dicen ellos. Note lo que dice Pablo. Vamos a ver, ¿qué dice Pablo? Romanos 3, 9 y 10, dicen ellos. Ellos te dicen, te buscan estos versículos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablándole Pablo a los judíos y los gentiles. Y esto, otra vez, versículo típico que la gente que andan borracho con la doctrina de Agustín y todos esos llamados filósofos y teólogos, ¿ok? Malinterpreta la palabra de Dios. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Ahora noten lo que ellos te leen. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces te leen esos versículos. Te dice, Agustín tenía razón. El hombre, como es carne, lo único que puede hacer es que él trate de hacer lo que pueda, que Dios lo va a aceptar. Déjame decirte, hermano, Pablo, aquí no hay ninguna contradicción de lo que yo quiero enseñar hoy aquí. Pablo estaba diciendo una gran verdad. El hombre sin Dios, esto es muy importante. Lo que Pablo estaba diciendo era que el hombre sin echar mano a ese poder del evangelio está perdido. No hay ni uno que pueda decir, ni uno, hermano, ni uno. Ni Enoch, que se fue para el cielo, que Dios se lo llevó. Cuando en su vida él pudo haber dicho, yo me voy para el cielo ahora, Dios me va a llevar para el cielo. Dios me llevó porque yo por mí mismo viví una vida santa. Imposible, eso lo estudiábamos esta mañana. Si no, la lección de la cual Satan me ayudó para este estudio. Pablo no estaba diciendo ninguna contradicción aquí, ¿cierto? Ok, otro versículo que te sacan fuera de contexto es ahí mismo Pablo hablando, el 23, versículo 23. Note bien. El problema no está en los versículos. El problema está en sacar fuera de contexto estos versículos. ¿Entendemos eso? El problema no está en los versículos que le estoy leyendo. El problema estaba en cómo interpretar. Y una persona en la carne tampoco lo va a entender estos versículos. Así que por eso oramos aquí, hermanos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entender estas verdades. Hasta un niño lo puede entender, pero tiene que caminar en el Espíritu. ¿Nota bien? Otro versículo ahí en el capítulo 3 que se malinterpreta. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Uf, eso es música al oído de una persona que quiera vivir una vida degenerada.
Si usted ve, todo el mundo estamos pecando. Todo el mundo. No, hermano. Es cierto que todo ser humano se ha desviado de Dios. Pero para eso está el poder del Evangelio. Para eso fue la gracia. Hermanos. Note bien como dice Salmo 62. Vamos a ir rapidito allí. El salmista entendió esto. El salmista entendió, mi hermano, mis hermanos. Note bien, Salmos 62, 6 y 7. Salmos 62, 6 y 7. Hay que ver, poner como dice Isaías 28, 13. Un poquito aquí, un poquito allá, buscar el contexto. Note como dice aquí en Salmos 6 y 7. Bueno, desde el 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Noten el 6. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios, versículo 7, está ¿qué cosa? Mi salvación. ¿Y qué cosa? Y mi gloria. Pablo no estaba diciendo una herejía. Acá cuando digo que estamos destituidos de la gloria, él no estaba diciendo nada. Está diciendo una verdad, que sin Dios el hombre no tiene ninguna gloria. No, está perdido. Pero en Dios, en Jesús, en el poder del Evangelio, está, dice el salmista, mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Qué más? Hay aquí un montón de versículos, pero voy a ir acortando rapidito. Porque hay versículos que, otra vez, si usted no está preparada o preparado, le leen estos versículos y lo cogen fuera de base. No hace mucho, hermano. Cuando empecé a preparar esta serie de miniserie de estudio, fue porque una buena pareja se me acercó y me decía: pastor, yo traté de mostrarle a una gente ahí que puede, que lo que allá yo escuchaba en la iglesia de usted, que podemos vivir en victoria sobre el pecado. Y me, bueno, este fue uno de los versículos, el que le voy a leer. Vamos a leerlo y vamos a ver qué es lo que dice allí. Primera de San Juan, me quisieron maltratar a mi gente, hombre. Y precisamente fueron otros religiosos, ¿no? Gente religiosa, pero que han bebido del vino, están bebiendo del vino de Babilonia, el vino de Agustín, el mismo vino de Agustín de allá de la época de la iglesia de Pérgamo. Que dicho sea de paso, hermano, esto es para, no para ofender a nadie, esa historia. En ese tiempo de tanta apostasía, en los 300, en los siglos 3 y 4, como se mezcló cristiano con pagano, surgió el papado. Ahí surgió el papado. Por eso cuando Agustín estaba vivo no había papa, no había tal cosa, había un obispo. Él mismo llegó a ser un obispo. Pero al entrar en esa apostasía, eso le dio cabida a que surgiese el obispo de Roma. Dice: no, pues yo soy el papá de todos los cristianos ahora. Y un emperador Justiniano le dice: sí, usted tiene el poder absoluto ahora. ¿Entendamos? Ok. ¿Por qué? También debo aclarar. Hay gente que no le gusta estudiar la historia. Dice: no, a mí no me dan historia. No, tengamos cuidado. Dice la palabra de Dios que se nos requiere. Eclesiastés 3:15. Se nos requiere que sepamos la historia, lo que pasó. ¿Saben por qué? Para no cometer los mismos errores. Hoy día, el mundo llamado cristiano está en una gran apostasía. Hermanos, hoy día, déjame repetirlo, el mundo llamado cristiano, prácticamente todo el mundo, menos un remanente, está en apostasía. Se va a repetir la historia. Eso va a dar cabida
para que se sobre, se enaltezca al hombre de pecado de nuevo, al hijo de perdición. Pero eso no es mi estudio de hoy. Otro versículo mal interpretado es 1 Juan 1:8. Mal interpretado. Yo sé que más de uno de ustedes han escuchado estos versículos. Y capaz que alguna vez usted se sintió medio o media sacudida. Porque hay personas que están escuchándome, están viendo. Y yo sé hoy día que hemos estudiado esto. Surgió esa pregunta, esa inquietud. Primero San Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, otra vez, este versículo ahí es música para una persona que esté como Agustín, que quería complacer la carne. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Se quedan ahí. Otra vez, si usted está media borracha o medio borracho con el vino de Babilonia todavía, que le llamamos, en el mundo le llaman que tiene una resaca, creo que le llaman, como que está medio todavía. Óigame, este versículo lo va a aturdir. ¿Qué estaba hablando aquí la palabra de Dios? Vamos a ver. Uno de los principios de teología que te enseñan es cómo siempre en cada versículo usted buscar dónde está el contexto. ¿Ok? Y otro principio de teología es que muchas veces el contexto usted lo encuentra ahí mismo, ahí, cerquita. No tiene que andar buscando muchas veces muy lejos de los versículos. Y este es el caso de este versículo. Resulta que el contexto está ahí mismo, entre otros muchos más. Además le voy a dar uno o dos para ahorrar tiempo aquí. Note bien, dame leerle de nuevo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces te dicen, ¿ustedes qué dice ahí? Ay, si usted dice que usted va a vivir, puede vivir una vida en victoria de pecado, usted se está engañando. Entonces, y le repiten, y usted que está medio aturdido todavía, medio aturdido ahí, viene por ahí, entra por la puerta y dice, oiga, Roddy, yo quiero que usted me aclare este asunto que ustedes predicaron aquí, porque mire, mire lo que dice aquí 1 Juan 1:8. Y hermano Roddy es así, dice, ¿qué pasó? Entonces, ese es el trabajo del hermano, de cada uno de nosotros, hermano, con paciencia. Amen. En paciencia, con amor. Porque recuerden, ¿cómo que viene la gente? La gente viene medio aturdida. Bueno, pues quizás no están tan borrachos, porque ya empezaron, fuimos, lo bautizamos, pero todavía queda un poquito de esa resaca, de esa embriaguez que tuvimos. Estoy hablando por mí, hermano. Hablando por mí. Note lo que dice la palabra de Dios ahí mismo, hermana. Hermana Eddie, mi hermano Edgar. En otras palabras, es cierto que todos tenemos pecado. Hemos nacido en el pecado, eso es cierto. No podemos engañarnos nosotros mismos. Pero nota lo hermoso, lo que sigue ahí. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? No el pecador, Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Jesús, el Todopoderoso. El Todopoderoso, Él es fiel y justo para perdonar. ¡Ay, qué lindo! Nos perdonó nuestro pecado. Pero espérese. El versículo todavía no termina. No, Erlín, el versículo no termina ahí, querida Erlín. ¿Ah? O Grace también. O aquí Franco, el hermano Franco. No. Él, mi hermana Gypsy, dice ahí, nos perdona nuestro pecado. ¿Y qué cosa más dice? Carlita. Y limpiarnos de cuánta maldad. Ay, hermano, alabado el nombre de Dios, hermano. Por eso cuando yo leo la historia de estos hombres que le llamaron santos, pero que no entendieron estas cosas, yo digo, pero la verdad es que la Biblia se cumple al pie de la letra. Están borrachos,
que una persona borracha no puede entender. Le estoy hablando aquí un lenguaje en hebreo o griego a usted, ¿no? Algo que hasta un niño lo puede entender. Dios estaba diciendo a través de sus siervos, de sus discípulos Juan, es verdad que todos hemos pecado, todos hemos sido engañados, todos, pero en Cristo hay poder para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿No es eso? ¿O hay que ir a una universidad teológica? Creo que no, hermanos. Hermanos, es clara la Biblia. ¿Quieren que le dé otro versículo más? Vamos a darle otro versículo rapidito. Este muy conocido para esta iglesia. Vamos a ver. En Salmos. Yo te dice, mira lo que dice aquí Salmos. Salmo 51. Ellos te dicen, mire lo que dice acá. Y ellos creen que descubren América. Note bien. Salmo 51, 5. Señor, ayúdanos. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Usted ve, pastor, ahí ya yo vengo siendo un pecador desde que estaba en el vientre de la madre. Eso ya está conmigo. Hermanos, vamos a ver aquí mismo, aquí, cerquita. Vamos a ver. Capítulo 58. Es más, vamos a ir. Ahí mismo, no. Sigamos ahí mismo. Para seguir el principio teológico que yo le enseñé, que ya le estaba tratando de compartir con ustedes, que muchas veces el mismo contexto se encuentra ahí mismo, en el mismo capítulo. Vamos a leer ahí mismo. Sin movernos al capítulo 51. ¿Ok? Es cierto que todo hombre y cada mujer que ha nacido desde la matriz venimos con esa inclinación al pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. No es cierto, eso es lo que dice primera San Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Ahora, un niño en la matriz obviamente no está transgrediendo la ley, porque no está en la matriz, no sabe, está inconsciente. Sin embargo, el salmista dice que desde la matriz hemos venido con cierta tendencia, inclinación al pecado. Nota como ahí mismo, el capítulo 51, vamos a seguir. ¿Ok? El versículo 6, ya leemos el 5, ¿verdad? El 6 dice, aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a ver qué fue lo que Dios le estaba haciendo entender a su siervo, David. Primero ya vimos que él hizo entender qué cosa, que nació. Viene con esa inclinación al pecado desde nacimiento. Eso es cierto. Pero ¿qué más le va a mostrar el Señor? Cuando el Señor le presenta su condición, también le presenta a otro. Entonces le pide, cuando usted, el hombre o la mujer, entiende esa condición de perdido, note lo que va a hacer, lo que hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Note bien. Le va a pedir al Señor, ¿qué cosa? Purifícame con hisopo. ¿Y qué cosa voy a hacer? ¿Dónde está ahora el pecado? ¿Ustedes saben para qué se usaba el hisopo? Estúdienlo. Otra vez, estas son cosas que usted lo puede buscar hoy día. Si hay algo bueno que tenemos, la tecnología esa. En vez de usarla para leer bobada ahí, de cuento, de hadas, léanlo para estudiar la Biblia, el internet. El hisopo era lo que se usaba para, se creía que limpiaba la lepra. El pecado es como una lepra. Y solamente Cristo puede limpiarnos de ese pecado. En Él hay poder. En Él hay poder para perdonarnos y limpiarnos, como decía 1 San Juan 1:9, de toda maldad, de todo pecado. Y ahora el salmista entendió esto y dice: purifícame con hisopo y seré limpio.
¿Eh? Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Oíste, hermano, lo que es? Hermano, no es... Ay, hermanos. Hermoso el poder del evangelio, hermanos. Qué triste que ya el tiempo se me terminó. Pero en otra parte, estamos preparando la parte tercera de este estudio. No logramos poner el título por ahí, pero está bien. En la próxima vez vamos. Ah, que no hay internet. Están en internet, se está viendo por ahí, por la pantalla, qué bueno. Dice aquí, hermano, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Otra palabra, el salmista estaba reconociendo su condición de pecaminosidad, pero él le está pidiendo que cosa, un cambio de corazón. No se quedó en Salmo 51:5 como los que andan embriagados con el vino de Babilonia se quedan. No, créeme un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Ah, hermanos. Ay, hermanos, déjame cerrar porque todavía tengo que, no puedo abusar del tiempo. Déjame leer una cita más. Le prometo que vamos a traer la tercera parte de este estudio. Nota lo que dice aquí, hermano. Así es el Señor. Vamos a ver. Aquí está. Cristo en su santuario, página 137. Recuerden, aquellos que han visto, me han escuchado este estudio, yo sé que dejamos muchos versículos, pero les prometo, acá con la congregación nueva, vamos a seguir estudiando estas cosas. Así que si alguien por ahí encuentra que lo van a encontrar otros versículos donde aparentemente dan a entender como que es imposible vencer el pecado, recuerden, hay que seguir el principio bíblico que usaron los reformadores. La diferencia de un reformador a un babilonio era que el babilonio se adhería a lo que enseña hasta hoy día se adhiera a lo que enseña la iglesia, sea quien sea. El reformador se adhiere a lo que dice quien, en su palabra. Y la iglesia del Evangelio Eterno, de creyente adventista, ese todavía por la gracia de Cristo, somos una iglesia, por eso la llamamos iglesia adventista histórica. Sí, que nos llamen reformistas, reformadores. Qué lindo, hermano, ser del mismo grupo de Martín Lutero. Qué lindo, hermano. Y José, y Jerónimo. Todo eso son, y Jesús fue un reformador. Cada profeta fue un reformador. Así que no se sientan mal cuando digan por ahí, ah, que usted es un reformista. Por la gracia de Cristo. Ah, que usted está comiendo diferente ahora, está vistiendo diferente. Usted es reformista, ¿crees? Por la gracia de Cristo. Por la gracia de Cristo. Con esta cita termino. Mire que cerré mi Biblia. Sé que alguna gente se me pone media nerviosa porque miran el reloj. Aquí el reloj, para aquellos que están en internet, está de espalda a la gente, así que qué bueno que no lo pueden ver. Note bien cómo dice aquí. La Señora, Señor, va a citar unos versículos muy importantes que se han olvidado. Aquí hay adventistas de muchos años, yo lo sé. Yo llevo unos 40 años aquí, adventistas de más años, y ellos van a saber que lo que leo, lo que le estoy diciendo es verdad. Estas cosas se han querido echar en el olvido en estos últimos años, hasta la década de 1950. A través del mundo entero había un pueblo que predicaba estas verdades hasta 1950. Pero surgió una gran apostasía y se ha perdido el concepto del poder del evangelio. El poder del evangelio consiste, hermano, déjame repetírtelo, en volver al hombre y a la mujer al estado que Dios había creado a Adán y a Eva. El que, estoy leyendo página 137, con esto voy a terminar. Cristo en su santuario. El que encubre sus transgresiones no prosperará. El hermano Rodríguez me habló un poquito de esto en una meditación esta mañana.
sin saberlo, todos nos vamos combinando aquí. ¿Cómo el Espíritu Santo va poniendo todo junto esto aquí? El que encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiese y las abandone. Las abandone, alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. ¿Pero qué es lo que le enseña el enemigo a la gente? No, sigue transgrediendo. Ve al cura, que él te va a perdonar el pecado. Y aquellos que no vamos al cura, decimos, ay, yo puedo pecar esta noche, no, yo me acueste, le digo, Señor, perdóname, y él me perdona. ¿Estamos en el día cuál? ¿En qué día? El día de expiación. Y ese día de expiación, no solamente nuestros pecados deben ser perdonados, deben ser ¿cómo? Borrados, expiados. Liz, me alegro ver a Liz aquí, una hermanita muy querida. Yo sé que la gente dice por el internet, bueno, el pastor tiene un montón de gente allí. Y es verdad, hermanos, para la gloria de Dios, Dios tiene un pueblo a través de toda la tierra. Y ustedes son parte de ese pueblo también, aquellos que me están escuchando. Note bien. Si los que esconden, note bien, con esto termino, téngame paciencia. Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver que Satanás se alegra de ello. ¿Aquello qué cosa? Que esconden. Ah, mi esposa no lo va a saber. Mi esposo no lo sabe. Mi padre no lo va a saber. Mi mamá no lo sabe. El pastor no lo sabe. Tranquilo, ni el anciano, nadie lo va a saber. ¿No te vi lo que seguí? Si los que esconden y disculpan sus faltas pudiesen ver que Satanás se alegra de ellos, o sea, excusan su falta, dice uno, es que la esposa que me diste, el esposo que me diste, la problema de Adán y Eva, ¿no? Dice, Satanás se alegra de ellos y los usa para desafiar, los usa para desafiar a Cristo y a sus santos ángeles. Se apresurarían a confesar sus pecados y a renunciar a ellos. ¿Qué cosa? Aquellos que tratan de excusar, esconder. Dice, si ellos entendieran la enormidad de eso, lo malo que es eso, correrían a Cristo. Correríamos a Cristo. Y renunciaríamos a esos pecados. De los defectos de carácter. Note bien. Note bien. No termina la cita todavía. Que le quiero compartir. De los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar la mente. De los defectos de carácter se usa, lo usa Satanás para dominar, ¿qué cosa? La mente. El problema de Agustín fue ese. Uno de los problemas de Agustín fue ese. Claro que en nuestra carne tenemos defectos. Por eso que tenemos que entregar, ¿qué cosa? Dejar que Cristo en la carne seamos, ¿qué cosa? Crucificado. Ese es el poder del Evangelio. No es en usted, es lo que Cristo puede hacer con usted. ¿Nota ahora bien lo que dice aquí? De ahí, note bien, se vale, dice acá, de los defectos de carácter se vale Satanás para intentar dominar la mente, y sabe muy bien el enemigo que si se conservan estos defectos lo logrará, o sea, logrará vencer a cada persona. Si usted se queda en los defectos, ah, que yo soy humano, que estoy en la carne, mire que mi papá era, uy, mi papá era un hombre que vivía tomando y mujeriego. Yo nací así, pastor. Yo tengo los genes. Y mi abuelo. Uy. Y usted había visto a mi madre cómo era, que se enojaba, peleaba por todo. Nos reímos porque es verdad. Satanás se alegra cuando oye eso. Ahora aquí viene. De ahí que trate Satanás. De ahí que Satanás trata constantemente de engañar a los discípulos de Cristo. ¿A quiénes trata Satanás de engañar constantemente?
a los babilonios, no, los hijos de Cristo, con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. ¿Cuál es el fatal sofisma de Satanás? Cuando él oye que una persona dice, ay, es que yo soy humano, es que yo estoy compuesto de dos, estoy el cuerpo, pero no te preocupes, cuerpo, haz lo que te guste, cuerpo, porque yo tengo un alma que es a la que yo voy a purificar. Satanás se alegra. Es un sofisma fatal. Es el sofisma. Note bien, él lo pone así. Dice, de ahí que trate constantemente de engañar a los discípulos de Cristo con su fatal sofisma de que le es imposible vencer. Déjame cerrar haciéndote una pregunta retórica. ¿Permitiremos que Satanás nos siga engañando con su fatal sofisma? ¿O por la gracia de Cristo podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En mí no hay gloria, en mí no hay nada, pero en Él está la gloria, en Él está la fortaleza, en Él está la dinamita, el poder del Evangelio para hacer de mí una nueva criatura. Hermano, sí, puede hacer de ti y de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Si esa es nuestra decisión, hermanos, si esa es la decisión nuestra, de seguro que cuando termina muy pronto ahora el tiempo de la expiación, el día de la expiación, estaremos con nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Que esa sea nuestra decisión hoy y siempre. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender lo que es de tu evangelio. Que tú nos ayudes, oh Padre, a experimentar en nuestras vidas el poder de tu gracia. Oh Señor, sabemos que sin ti estamos perdidos. Sabemos que sin ti vamos siempre a hacer lo malo. Pero gracias, Señor, por venir a esta tierra hace unos 2000 años y demostrarnos con tu ejemplo y con tu evangelio de que a través de ti podemos tener la victoria. Oh Padre, que antes que termine este periodo del día de la expiación podamos sellar nuestra suerte contigo. Que nuestros pecados no solamente sean perdonados, pero que vayan, que sean extirpados, borrados de nuestras vidas, Señor. Y que a través de ti podamos vivir una vida santa, una vida de obediencia a tus mandamientos. Una vida en la cual tú puedas decir de nosotros, como dijiste de tu siervo Job, he aquí mi siervo, aquí mi sierva, la cual obedece mi palabra y mi voz. Padre, bendice esta congregación, bendice a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales o a través de la televisión o radio o cualquier otro medio. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia, este ministerio pueda seguir siendo un instrumento de luz para este mundo de pecado. Bendice también los alimentos que vamos a ingerir. Es en el nombre de Jesús que te pedimos estas cosas.